Bueno, yo me quedo sorprendida, porque lo que hacen nuestros bolivianos realmente es darnos alegrías. Y eso queremos compartir con todos ustedes. Voy a contarles lo que pasó en una competencia internacional. Pues un boliviano, piloto en parapente, ganó una competencia internacional. Con nosotros lo recibimos con un fuerte aplauso a Marco Arequipa. ¡Felicidades, Marco! Sí, muchas gracias. Gracias por la entrevista, por el tiempo ahora. Sí, vengo muy contento después de... Mira, son 18 años haciendo parapente en La Paz. 18 años. Y no es algo muy tradicional en nuestro país, digámoslo así. No, cuando he empezado yo no había ninguna referencia de este deporte. Ajá. Sin embargo, poco a poco la acumulación de horas de vuelo, el practicar este deporte que es apasionante, dicen que es peligroso porque una vez que lo has hecho luego se vuelve adictivo y no quieres dejarlo. ¿Y es cierto? Como ha sido mi caso. Sí, 18 sí, años. 18 años, ¿no? Bueno, has participado en diferentes encuentros, me imagino. Sí, en Bolivia hay diferentes encuentros, ahora hay una modalidad de campeonatos. El año pasado hubo una competencia internacional acá en La Paz, he participado también. El parapente, como todos los deportes de aviación, acumula muchas horas de vuelo, lo que hace un mejor piloto. Entonces, bajo esa premisa, he practicado mucho, mucho, bastante. ¿Cuántas horas de vuelo tiene? ¿Horas de vuelo se dice? Sí, sí. ¿Cuántas horas de vuelo? Hemos acumulado más de 2.000 horas de vuelo hasta la fecha. Esos son muchos, muchos vuelos en mucho tiempo, ¿no? ¿Y eso te ha significado ahora ser acreedor de este primer lugar en una competencia internacional? Sí, mira, hace 4 meses recibo la invitación de Pablo López, que es el propietario de la franquicia Aerotlón. Uh-huh. Es una nueva modalidad deportiva que implica 3 deportes, ¿no? Uno que es la caminata o trekking en ascenso vertical, 1.000 metros hay que subir desde un punto A al punto B, ¿ya? Llegar a un promedio de 7 kilómetros en longitud. Más o menos se hace en 2 horas, pero por la preparación que hemos tenido en alta montaña hemos llegado a hacer en 1 hora y media. ¡Ah, muy bien! Desde ese punto despegas hasta 17 kilómetros en longitud a otro sitio, uh-huh, en un parapente, que eso, digamos, era el plus del aerotlón. Ya. Hacerlo no es tan fácil porque las condiciones del lugar, Huaraz en Perú, tiene unas condiciones de alta montaña con una topografía irregular. Porque además tienes que ir dirigiendo eso, sí, me imagino, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y digo eso con mucho desconocimiento porque de verdad que yo no tengo agallas para una cosa así. Entonces uno debe llegar al punto B, luego tomar una bicicleta y hacer un promedio de 20 kilómetros en alta montaña también. O sea, 3 pruebas. 3 pruebas que se han realizado en un récord de 3 horas, 20 minutos han sido nuestra marca con el mexicano. ¡Qué lindo! Hemos tenido una diferencia con los otros atletas y pilotos de más o menos 40 minutos. ¡Felicidades, Marco! Entonces, de verdad. Sí. O sea, uno a veces, cuando yo leí un poquito, decía, no, campeón de parapente, ah, bueno, se subió y voló y listo. Sí, sí. No, aquí era un entrenamiento y eran diferentes pruebas que se tenían que superar, ¿no? Sí. Y en las 3 tenías que salir súper bien porque si no, no lo lograbas. Exactamente. Entonces, esta nueva modalidad del aerotlón... ¿Es la primera vez? Es la primera vez en la que yo participo, ¿no? Que un boliviano participa además. ¡Ah, qué lindo! ¡Felicidades! Sí, gracias. Es el cuarto año... se realiza en diferentes lugares en el mundo. La próxima va a ser en Canadá. La primera fue en México, Colombia. Esta que se realizó el 29 de junio, que ganamos, fue en Perú, en Huaraz. Como estaba cerca, ajá, entonces me dio la posibilidad de participar, sí. Pero sí requiere mucha preparación, no solamente en las condiciones físicas. Uno cuando empieza a emprender este tipo de empresas se da cuenta de que todo el complemento en el que uno va a participar debe estar muy, muy relacionado, ¿no? Ya tuve el apoyo del doctor Luis Mercado, que es machicado, que es el que ha asistido toda la fase de entrenamiento. Uh-huh. Y bueno, hemos hecho los exámenes, hemogramas, uh-huh, me han analizado los pulmones, porque ascender hasta 4.500 a 5.500 en un lapso menor de tiempo implicaba, uh-huh, mucho esfuerzo.
La parte de la bicicleta también. El auspicio de gente motivando a gente me ha apoyado bastante para poder cumplir diferentes etapas de entrenamiento, gimnasio. Eso, bueno, ¿cómo te preparas? Inicialmente yo tenía una ventaja, que es lo del parapente, ¿no? El llevar un pasajero es una especialidad que tiene mi empresa, que es Parapente en Bolivia, y lo hacemos con una regularidad. Entonces el sitio de vuelo era muy parecido al que nosotros volamos, pero hacer ya la preparación del tema físico, controles de tiempos y todo eso, ha sido un proceso de 4 meses de una preparación intensa. Y ahora me imagino que te vas a preparar para ir a Canadá. Ah, sí. Sí, tenemos, obviamente, como tenemos el podio, hay que ir a defenderlo con la gente de Europa. Nos han invitado también. ¡Qué bueno! Y bueno, hay que estar preparados y hacerlo. Sí. Ahora, la gente que le gusta, que le apasiona esto, claro, ¿dónde puede ir a practicarlo? Nosotros tenemos en redes sociales, bajo mi nombre Marco Arequipa, o Parapente La Paz Bolivia, toda la información a disposición, ¿no? Es posible hacerlo todos los días, cualquier día en la semana. Podemos festejar tu cumpleaños volando, ¿no? ¡Ay, qué tal esa, por Dios! Que estás invitada para Gracias. Poder hacerlo. Es muy fácil porque a través de la práctica que tenemos, hemos podido asistir a personas desde corta edad, 2 años, es nuestro pasajero más pequeño. Ay, y pasajeros de 85 años. ¿No necesitan algún examen médico del corazón o algo? Mira, inicialmente hay que estar en un estado de salud normal. Sí, ¿no? ¿Por qué? Pero no, digamos, no te va a exponer a la actividad si estuvieras enfermo o si hubieras tenido una lesión reciente. Entonces no lo vas a hacer, pero hace falta, digamos, tener el impulso de querer volar, que es el sueño más antiguo del ser humano, para poder lograrlo. Y en el lugar tan maravilloso que tenemos, La Paz, tiene las mejores condiciones para hacer un parapente muy seguro. Además, el tiempo de vuelo, el paisaje, la tecnología que apoya, la experiencia de los pilotos que trabajan conmigo también es muy solvente. Víctor Farfán es un piloto que tiene todas las condiciones de ser un buen deportista y que lo hacemos con mucha seguridad. Nos apoya también Gonzalo Jaimes, que es un guía de montaña, de alta montaña. Y este equipo de profesionales ha hecho que esta actividad cubra diferentes etapas con diferentes pasajeros también, ¿no? Te decía, niños desde 2 años hasta personas adultas de 85 años. Nos han acompañado personas que tienen algún grado de discapacidad. Nuestra concejala Andrea Cornejo ha podido compartir con nosotros esta actividad, dando la posibilidad de que este turismo inclusivo, que es una parte de la legislación en La Paz, sea cumplido. Ahí está la imagen. Sí, sí, sí. Y además que también personas con estado de paraplegia. Todos los estigmas se rompen cuando tú quieres y tienes el ánimo de volar. Qué lindo, Marco. Felicidades. Qué orgullo para los bolivianos, qué orgullo para los paseños también por este premio y a defenderlo en Canadá. En Canadá. Ahí vamos. Gracias. Ahí vamos. Gracias, Priscila. Gracias, Marco. Estás invitada a surcar los cielos en La Paz. Es algo que yo lo voy a compartir con mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Me voy a preparar psicológicamente para hacerlo. Ahí ya tengo a alguien. No, Liz está preparada, está Sebas también. Claudio, el primero en ir. Así que va a ir todo a pulmón, va a ir, todo el equipo. Vamos, perfecto. Están cordialmente invitados. Gracias. Es una actividad que al principio tú dices, sí, voy a volar y no sé qué, pero te da miedo, obviamente, es natural. Pero cuando estás volando es algo que yo ya no puedo explicar, las sensaciones de felicidad, de paz, de desestrés. Conlleva mucho, mucho el poder superar lo que está al otro lado del miedo. Uy, gracias, Marco. Lo vamos a, vamos a organizar. Gracias. Bueno, ahí está, amigos, con una muy buena noticia. Un orgullo para nosotros este primer premio en esta competencia internacional. Nos separamos unos minutitos. Ya retornamos.